Oye, Susana debería estar de regreso con Carlos, ¿qué no? Pues sí, le estoy marcando, pero no me contesta. Márcale tú. Carlos, Sebas. Gabriel no me contesta. Espera un ratito, ahorita le marcamos otra vez. ¡Sandra! ¡Carlos! ¡Ábrele rápido, rápido, rápido! ¡Ayúdame! ¿En dónde lo encontraste? ¡Amá! Así lo encontré, no sé. ¡Amá! ¡Amá! ¿Por qué está tan... ¿Pero qué pasó, Dios mío? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No sé, así lo encontré. ¡Carlos! ¡Despierta! ¿Y Susana? ¿Dónde está mi... Susana? ¿Dónde está mi hija? ¡Despierta, Carlos! ¡Tráele algo! ¡Ayúdanos! ¡Carlos! ¡Ayúdame a quitarle! ¡Carlos! Gabriel, ve a buscarla allá afuera, por favor. Ah, ya fui, pero no hay nadie. Pues va otra vez. Ya fui. Que despierte este güey, que nos diga dónde está. Ayúdame a quitarle la sudadera. Tápalo. Levántalo. Carlos. Carlos. Carlos, despierta. Tengo que ir a buscarla, Gabriel. ¿Dónde estaban? Mamá, ya te dije que no sé, así me encontré este güey, salieron a caminar. Pudieron estar aquí afuera, aunque cuando venía no los vi. Espero que no hayan ido a la presa. Ay, no, espero que no les haya pasado nada. ¿Qué con la presa? Mamá, la presa está cerca, yo puedo ir a buscarla. No, Gabriel, no. Mejor hay que tomar las cosas con calma, hay que esperar a que baje la lluvia y ahorita vamos. Mamá, yo voy a buscarla. No, Gabriel. Bueno, sí, ve, mejor. No, no, mejor no vayas. Yo conozco mejor la presa, Gabriel. Quédate. Mamá, tú no puedes ir sola, yo te acompaño. No, Gabriel, quédate aquí. Te necesito aquí. En cuanto despierte Carlos, van en mi encuentro. Sí, sí, vamos con mucho cuidado. Gracias, Ana. Gabriel, mira, Carlos abrió los ojos. Carlos, Carlos, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hermana? ¿Y así de qué chingado nos sirve este güey? No dice nada. Hasta la madre, el sonido de la lluvia. Voy a poner el radio de mi papá.
¡Y Carlos, ¿dónde está mi hermana? ¿Susana? Ella ya no está aquí. Pero ya no entiendo nada. ¡Oh, qué la chingada! ¡Mamá! ¡Susana! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No!